Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos y estamos en el nivel de autor llamado Tomb Raider Resurrection 2 de Palace of Menes. Este es un nivel de autor creado por Web Knight y vamos allá, iba a comenzar el One Room Challenge que ha salido hoy en directo, pero seguramente tengo menos tiempo del que pensaba hoy porque en principio voy a quedar con unos amigos. No puedo hacer directo en condiciones así de incertidumbre, así que bueno. Vamos a aplazar la mañana, espero que mañana y no más. Y hoy haremos. Das muss der verloren geglaubte Palast des Menes sein. Ich wette, der alte Herr hat ein Hintertürchen offen gelassen. Pues eso, hoy haremos este nivel y creo que nada más. Y por lo visto, hay nivel de la categoría de Cambodia que no había hecho. Yo pensaba que los había hecho todos. No, me faltaba uno. Larguísimo además. Nivel que va a ser necesario hacerlo antes de embarcarnos en el One Room Challenge. Porque resulta que uno de los niveles del War Room Challenge es una secuela. Y ha tomado por culo. Una secuela, sí. Una secuela. El resto de los niveles sí que son completamente originales, el War Room Challenge, pero ese en concreto. El primero de la lista es una secuela de un nivel que pensaba que había hecho por ser de la categoría de Cambodia, pero no lo hice. Bastante absurdo todo. No es el mejor mes este, para que salgan TRLs a saco, porque tengo torneos de tenis de la máxima importancia para mí, sobre todo en semanas venideras vienen los torneos de Barcelona y Madrid, que me encantan, los torneos de tenis. Y no puedo ponerme a todo. Tengo que intentar compaginar las cosas de alguna forma y no sé muy bien cómo. Así que bueno, pues nada. Putada. Putada tener tanto torneo ahora de repente. Bueno, de hecho, hoy ha habido una muestra de eso, porque no he podido empezar a grabar hasta ahora. No entiendo esta parte, así de primeras. No puedo quedarme atascado mucho rato, que tengo que ir avanzando, a ver. Ese fue como puta mierda, se apaga, colega. Ay, Dios mío. Sí, ya había mirado por el agua y no vi esto, what? En fin. Ya empezamos no viendo cosas evidentes. Que tampoco he elegido el nivel tan corto. Este nivel no es tan corto como parece. Venga. Eso debería apagar el fuego arriba, aunque no se muestre. Bueno, de Web Knight, después de este sí que nos quedaría el nivel del Hall de la Fama, que es Burial Chambers, creo que se llamaba.
Así que ahora, en vez de sumar niveles, bueno, estaremos restando porque han salido 8 niveles de autor de golpe hoy. Y se espera que vayan a ser 26 en el One Room Challenge 2021 este. Y han salido 8, pero ya digo que seguramente serán 26. Casi nada. Adiós a las bengalas. Venga. Por favor. Hostia. Se va a haber un nivel en el futuro. Bueno. Bueno, me vale, aunque me haga daño, da igual, así mismo está bien. Va a haber un nivel en el futuro que también va a estar íntegramente en alemán. Un nivel de autor bastante largo. Del Hall de la Fama, Lazarus Curse de Peace Frog. Está en el Hall de la Fama, es. Putada que un nivel tan largo solo esté disponible en alemán. En fin. No sé exactamente por dónde discurre el Monkey Swing este. Vamos a ver. Hay una buena noticia en el One Room Challenge. De dos niveles ya hay videoguía, ¿eh? Oh, tío. Vale, es un poquito más adelante. Del nivel de Pedro de Gamer y del de Piano Rider de Tomb Raider 2. De esos dos ya hay videoguía. Sí, hay nuevo nivel de Tomb Raider 2. De puta madre. Ahora ya está empezando a pasar bastante tiempo sin que salga un nivel de Tomb Raider 3. Y de Tomb Raider 1 hay uno bastante próximo, el de Leonardo. Así que bien, bien. Solo faltaría uno de Tomb Raider Chronicles y estaría el cupo completo. Y claro, Tomb Raider Chronicles es tan difícil diseñar niveles que nadie se lanza por ello. Y es que es normal. Pero a lo mejor con el Tomb Editor se lo acaba pudiendo hacer. Estoy llegando. No, estos son los momentos en donde el juego no reconoce que estoy llegando, pero bueno. Gracias. ¡Ah, vale! Es que si no es softlock, creo, ¿eh? Sí, sí. Si no se desactivan los pinchos aquí, softlock. Es un nivel super primerizo este, ¿eh? Es el 93 o por ahí de TRLE. Es un nivel super, super primerizo. Super antiguo, super todo. Bueno, muy clásico, ¿vale? Había una puerta aquí, ya está abierta. Hay semidioses, por cierto. No sé si aquí. No, no aquí. Pero hay semidioses en el nivel. Hay unos sobrevuelos más largos, tío. Bueno, no sé si... ¿Se vídeos? Sí, ahí está, vale. Thank you.
gastos de palanca. Pues no. Bueno, al menos no aparece una sala con trampas random. Bien, otro supongo, vale. ¿Cómo lo ha hecho? No entiendo. No deberían de poder aparecer dos a la vez. De este tipo, ¿no? No sé cómo lo ha hecho. Pero esto es una putada increíble, ¿eh? A ver si me va a obligar a hacer trucos a este nivel. Eso no debería de ocurrir. Los dioses tienen que aparecer de uno en uno, no así. Estamos en el inicio del nivel, te imagínate esto todo el rato. Me obligas a usar trucos entonces. Espero que no, vamos a ver. Coño, me estás cambiando las mecánicas, tío. Los semidioses van de uno en uno de toda la puta vida. Este tipo de semidioses. Los otros, vale. Los otros sí que es verdad que son varios a la vez de toda la vida también, pero estos no. Me estás cambiando las reglas, tío. Hostia, la palanca aquí. Bien.
Okay. ¿Qué? Ah, vale. Pensaba estaba dando la vuelta y ya está. Hombre, de momento veo el nivel mucho más fácil de lo que pensaba. A ver cómo sigue. Lo del tema de los semidioses también hay que irlo viendo si van apareciendo demasiados, no. Porque joder, antes aparecieron tres de golpe. Oh fuck. Esto podría crearnos problemas, no lo sé. Yo meto la mano dos veces por si acaso, pero no creo que haga falta, ¿eh? Hombre, esto es demasiado fácil, salvo por el troleo de los escarabajos, eso sí. Siguen apareciendo más, por lo que veo. ¿Esto es una escalera? Sí. Uf. Estará el primer artefacto aquí, ¿no? Hemos visto en el sobrevuelo que hay que coger cuatro. Ahí, vale, sí. El primero de cuatro. Bueno, creo que eran cuatro. Botiquín no está tan mal. Que me están violando en este nivel. A lo mejor hay que ir cogiendo los artefactos en orden. Bueno, aquí debería haber otro. Oh. Gracias, era no solo esta vez. Así, sí. De uno en uno, sí.
Lo de poner cajas para nada, un clásico. Vale, agua hay, pero por el otro lado que hay. Una vez me meta ahí, no puedo salir. Esto podría ser para regresar. O esa zona de arriba. Vale, pues me tiro el agua. ¡Ale, hop! Bueno. Esto no suele ser nunca puertas, aperturas subacuáticas. No tengo nada, creo, para tirarles. Últimamente en casi todos los TRLs me encuentro con esqueletos, es... Buah. Muy desagradable. Aquí puede que sea recomendable mirar la guía, ¿eh? Además, no he forzado el 12 en este TRL, así que con más razón todavía. Sí, mejor. Mejor que estoy viendo que no salgo aquí y... malo. A ver... No, no es aquí. Joder. Que es muy abierto el nivel, tío. Ahora. No, por ahí no voy a ir. Eso es un secreto, supongo. Vale, por ahí no es. Pero si he investigado toda la zona y no hay ningún pasillo así. He investigado todo y no hay ningún pasillo así. Coño, ¿por qué no he visto antes? Si lo miré todo, en fin. Lo miro todo y no visualizo esto, por algún motivo. Ay, coño. Sí, párate a recoger algo ahora, sí. Es que el autor también tela, ¿eh? Munición explosiva ahí. No puedo ir a por ella. Sí. Ese manual. Y ni siquiera me han dado la ballesta. Debe ser un secreto, imagino, o algo así. Vale. Otro de esos niveles en los que o coges los secretos o no tienes armas. Gran error. Y más teniendo en cuenta que esto no es un megaproyecto. El megaproyecto... Hay uno o dos pendientes por ahí de proyectos grandes. Uy, uy, uy. No sé si esto ha estado en los análisis. Lo del laberinto, puede ser. Vamos a intentar tener un poquito de paciencia, pero si no, miraré la guía. Ha habido suerte. Pero seguimos sin ballesta. Puta mierda, tío. Que no te dan el arma. Pero si me pones la ballesta, ¿no sería más adecuado que me pusieras el arma también? Si me pones munición de ballesta, ¿no sería más adecuado que me pusieras el arma también? No solamente la munición, ¿eh?
¿Tú crees que es necesario no ponerme la arma también? Con tanto esqueleto metido por ahí, joder, qué menos. Pero bueno, no es el autor precisamente generoso, Wet Knight, pero tampoco tiene muchos niveles. Este es el penúltimo nivel que tiene ya. Está muy bien valorado el nivel que nos queda de este autor, pero no sé qué va a pasar. Bueno, de hecho, el primero de esos niveles era cortísimo, tío. No, no hemos terminado ahí. El primero de esos niveles era cortísimo, tío. Una. Bueno, espérate. No sé qué está pasando. Oh. Mitad de un laberinto subacuático, claro. Por aquí. Pues no me metí aquí, ¿no? ¿Se podría mencionar lo de los laberintos o los análisis? Aunque seguramente no he visto los suficientes análisis, no lo sé. Que me encuentro con niveles. Con laberintos prácticamente uno de cada dos niveles tiene laberinto últimamente. Bueno, al menos tenemos la bolita. Serán de tiempo o algo. Vale, las puertas se quedaban aquí, bien. Claro, es que se está abriendo las puertas de tal forma que no veo que estén abiertas, pero hay un espacio donde todavía. ¿No es todo junto? Hostia. Estará el otro trozo ahora. Seguramente que irse el laberinto y se habrá abierto algo atrás. Ah, que por cierto, en principio. Vale, bien, es por aquí. Yo creo que no hay nada más en el laberinto. Se habrá abierto la otra puerta y por ahí estará el otro trozo, ¿no? Del artefacto. En principio, cuando salga Resident Evil 8 Village, lo haremos en directo en Twitch. No sé si nada más salir, a los días de salir. La idea es hacerlo en la primera semana de salida. Poco a poco, seguramente. De hecho, lo empezaremos en una dificultad alta. Hombre, no la más alta si hay dificultad infierno o algo de eso, pero a lo mejor en hardcore se lo ponemos. Es algo. Ah, vale, teletransporte. ¿No sería la primera vez? Vale, se ha levantado este bloque también. ¿No sería la primera vez que hacemos un Resident Evil en la dificultad más alta de primeras? Lo hicimos en el Resident Evil 2 Remake. Lo hicimos en el Resident Evil 3 Remake. Bueno, el Resident Evil 3 Remake no era la dificultad más alta, pero era la dificultad más alta de la primera partida, eso sí.
No. De hecho, el Resident Evil 7. Ah, no, Resident Evil 7 sí lo hice en dificultad normal primero y luego lo hice en manicomio. Pero porque tampoco te ofrecía más opciones el juego, ¿eh? Que el normal Resident Evil 7, sabiéndote un poquito los enemigos y demás, es un paseo por el parque. Hombre, los Resident Evil normalmente sus dificultades normales son muy fáciles. Normalmente. Porque hay juegos de la saga como Resident Evil Code Verónica que no tienen modos de dificultad y su modo estándar puede ser muy duro en la primera partida, ¿eh? Por no saber todos los escenarios, los enemigos ni nada de eso. Escenarios, enemigos. ¿Dónde están los objetos? En fin, mil historias. Mil historias. Vale, entonces sí, nos quedan dos objetos clave. Pasamos por esas puertas y por ahí será el final, supongo. Pero eso, que si me ofrecen un modo hardcore, yo creo que elegiré la dificultad hardcore. ¿Por qué hago esto en los Resident Evil? Os preguntaréis. Porque son juegos cortísimos, tío. La saga Resident Evil son juegos muy cortos. Y para hacerlos en dificultades bajas, sí que prefiero. Vale, estas son las puertas que se abrirán después. Prefiero, aunque sufra mucho, prefiero jugarlos a dificultad más alta porque así sé que me va a durar más tiempo. El 3 Remake me lo gocé de esa forma, haciéndolo en la dificultad más alta. Bueno, en la dificultad hardcore, que es la más alta que te permite el juego en la primera partida. Así, si hago el juego en dificultades más altas, puede ser que los acabe haciendo en vez de directos en vídeos. Porque sí que me gustaría ver los cambios, pero no quiero sufrir tampoco con de esa forma tan bestia, tampoco quiero sufrir yo. Así que es posible. Bueno, aunque ahora yo no sé si habré perdido los datos de la partida del Resident Evil 3 Remake. Así que me parece a mí que eso es lo malo del juego, tío. Que para jugar dificultades más altas a hardcore tienes que haberte pasado el juego en hardcore primero. Y eso es una putada. Si no te has pasado en hardcore, no puedes acceder ni a infierno. No sé cuál es. O sea, era hardcore, pesadilla e infierno las dificultades. Vale, vamos a mirar la guía, que no sé por dónde se accede a los demás sitios. ¿Qué coño está eso, tío? ¿En serio? ¿What? ¿Y ha ido por ahí? ¿Qué? No entiendo. No, vamos para allá, ¿eh? Pero a ver si me puto oriento. Ah, vale, por aquí era. Pero sí. Hombre, otra cosa que podríamos hacer en el Resident Evil 8 Village es me lo paso una vez en normal y luego la dificultad alta, pero yo ya digo que seguro que sería mejor hacerlo en directo de primera es la dificultad más alta. Bueno, en hardcore o algo de eso. Sería mucho más divertido. Pues no me había metido por aquí, por lo visto, vale. Y luego me queda una zona más. ¿Que Resident Evil 7 en manicomio? No lo pasé tan mal como yo me suponía, claro que ya me lo sabía de haber visto otras partidas en manicomio, de haberlo jugado algunas veces, entre ellas la vez en Norma Americana. Aquí hay una arpía, así que vamos a hacer esto para matarla más fácil. ¿Hay una arpía? Sí, hay una arpía, sí. ¡Oh! Hija de puta. Mira que sabía que había una arpía. Si no llego a saberlo, me tira sí o sí. Hija de puta. Vale, para allá es. Es que Resident Evil me los he pasado todos, tío. Y me quiero pasar también el Village. Que por cierto, ha salido. Oh, madre y otra.
No me enteré de la noticia importantísima, tío. Que no publicaron por ni... ¡Oh, coño! No publicaron por ningún puto lado. Bueno, voy a tener que daros yo esta noticia. No la habían publicado por ningún puto lado y eso está muy feo. Han craqueado la Assassin's Creed Valhalla, tío. Después de tantísimos meses. Ya ocurrió hace unas semanitas. El 24 de marzo concretamente fue cuando lo craquearon, pero sí. ¡Por el puto fin! Está ese Assassin's Creed craqueado, que era el único que quedaba... Con el puto enubo puesto y tal de los cojones, que bueno... Que la gente no lo podía jugar. No toda la gente, vaya. Grandes noticias. Porque esto significa que se hunde un poco más al denubo en la mierda. Porque es que esa gente no se merece otra cosa. Hijos de puta del denubo. Que ahora lo han puesto en la PlayStation 5 también, por cierto. Sí, sí, han puesto la basura del denubo en la PlayStation 5 también ahora. O sea, te puto cagas. Bueno, creo que lo han puesto concretamente de denubo en la PlayStation 5 ha sido el denubo cheat mode este para evitar los chetos de los juegos online. Da igual, eso es una merma de rendimiento en los juegos, el denubo. Se ha visto, se ha comprobado esto mil veces. Encima, reduce la vida útil de los discos duros SSD, también se ha comprobado esto con el denubo. Y la PlayStation 5 tiene... Disco duro SSD, no tiene disco duro rígido normal. Por lo tanto, esto está haciendo incorporar el denubo en los juegos de PlayStation 5. Se está haciendo que se acorte la vida útil de la consola directamente porque se está acortando la vida útil del disco duro. Del SSD. Así que muy malas noticias para la industria esto. Los videojuegos no merecen estas mierdas. Pero bueno, sí. Muy buenas noticias del craqueo de la Assassin's Creed Valhalla. Y malas el de nuevo cheat mode este de los putos huevos. Eso son muy malas noticias. Una cosa buena y una cosa mala que ha acontecido en los videojuegos últimamente. Y yo lo de Assassin's Creed Valhalla no me había enterado hasta hoy. Porque en ningún puto medio especializado de videojuegos se han hecho eco de la noticia. Lamentable. Lamentable, porque me tengo que ir a informar a páginas estas de craqueo y demás. Me tengo que ir a informar a sitios así de remotos para enterarme de estas noticias, tío. Porque si no, no te los dice, no te las dicen en ningún lado. O sea, la prensa española de videojuegos haciendo el ridículo, tío. Lo cual no es nuevo. Pero a estas alturas podrían ser más... No sé cómo decirlo. Podrían ser más razonables, más objetivos con este tipo de noticias y no pasárselas por el forro de los cojones y comentarlas también, que es su deber como periodistas profesionales de videojuegos. Porque es que la prensa española de videojuegos tiene de todo, menos de profesional, ¿vale? La prensa española de videojuegos no tiene nada de profesional, es muy lamentable. Así que este tipo de noticias, cuando se produzcan, os las tendré que dar yo, ¿vale? De hecho... Ah, mira, por aquí abajo creo que puede estar... Sí, por aquí abajo estará la gema. Perfecto. ¿Os acordáis que os dije lo de los Kingdom Hearts? Vale, si os interesa, están craqueados también, ¿vale? Los Kingdom Hearts 1, 2, 3... Chain of Memories... Ta, 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 ta. Están todos los Kingdom Hearts existentes craqueados en PC, si os interesa jugarlos. O sea, si veis que no queréis barra, podéis pagar por los Kingdom Hearts en ordenador. Podéis descargaroslos gratuitamente, ¿vale? No puedo deciros dónde tampoco y eso, pero bueno, que sepáis que podéis hacerlo. O sea, que no... Os podéis ahorrar ahí mucho dinero, la verdad, en esos juegos, porque son juegos caros de putos huevos. Y es que no tiene sentido lo carísimos que son los Kingdom Hearts en PC. Sobre todo los primeros, porque usted se puede comprender un poquito más. Solo un poquito más. Por ser el último y demás. Pero el resto que valen 60 euros es un insulto en la inteligencia, ¿eh? Eso también os lo digo. Que creo que valen 60. Bueno, está el Kingdom Hearts Remix. Kingdom Hearts, ¿cómo se llamaba, tío? Kingdom Hearts 1 más 5 más 2
por 5 más 5. Una suma matemática un poco rara. No sé. Bueno, el caso es que hay uno de los de la colección que incorpora los dos primeros juegos de la saga de golpe, creo. Aparte de incorporar Chain of Memories, no sé qué otros juegos más. Creo que el 658/2 Days, que era de la Nintendo DS. Y no sé qué más juegos habían ahí. Hay un follón de juegos en la saga Kingdom Hearts ahí. Yo no he traído ninguno al canal. No tengo pensado hacer nada de Kingdom Hearts en el canal. Mínimo por ahora. Son juegos que requieren tiempo, la verdad. Vamos a dejarlo quieto eso. Kingdom Hearts 3, de hecho, sí que me interesaría. Y ahora no puedo jugar si me da la gana. Pero no tengo tiempo con los niveles de autor y otras historias. No tengo time. Es un poco estresante. No sé, en verano quizá, pero en verano no es que me guste mucho ponerme a grabar y a hacer directos y todo eso por el calor, pero bueno. Normalmente en verano es cuando más tiempo libre se tiene. Normalmente, porque puede ocurrir que tampoco se dé el caso. No sé, el anterior verano sí que tuve bastante tiempo. Sí, el anterior verano sí. Este verano no lo sé. Porque cada verano es una historia muy distinta. En 2018 sí que me fui a Galicia, en septiembre fue. De hecho, fue muy improvisado este viaje, no iba a ocurrir. Y después, en 9 años, fue cuando volví ahí. Y ese verano, en septiembre concretamente, pues tiempo no hubo. Y no sé qué más. Bueno, me estoy liando ahora. Que si este verano tengo tiempo, hemos de traer otros juegos y ya está. Es lo que quiero dar a entender. Me estoy liando, tío. Ajá. Sí, pero no he conseguido la gema. Por eso digo, me estoy liando. Me está faltando por conseguir la gema, tío. Fuck. Eso no es la gema. ¿En serio? ¿Estaba aquí en medio? Ay, Dios mío, puto ciego de mierda. Coño de su puta madre, tío. ¡Ay! Vale, ya está. Ya está todo. Pues no queda mucho para terminar el nivel y todavía no me han contestado de si quedar o no, tío. Quería decirte, no. Que como pillé mucho retraso en la competición, me va a costar que se acumularán niveles por todos los lados, tío. Por suerte no hay ninguna competición más prevista próximamente, solo está esta. La próxima competición no será hasta octubre, o sea que... De aquí a octubre hay mucho tiempo. Y octubre sí que es un mes más propicio para los niveles, porque ahí no tengo torneos de tenis tan interesantes. En noviembre sí que tengo torneos interesantes. Sobre todo el Masters de Londres, en los 8 mejores jugadores del mundo. A ver, es que en próximas semanas van a estar Monte Carlo y sobre todo Barcelona y Madrid, que son torneos que me flipan.
Porque son dos de los únicos torneos importantes de verdad que se dan en abierto, sobre todo el Masters 1000 de Madrid. Porque normalmente esos son de puto pago de mierda y ya está. Y no me da la puta gana de pagar por eso, sinceramente. No. Pues a lo mejor hemos acabado ya, ¿eh? Espérate. No lo sé. Que dura una hora este TRL, ¿eh? A lo mejor no llega a eso. A lo mejor hay alguna lucha final. Y no tengo muchas balas tampoco, pero bueno, algo tengo. Huir de momento, porque esto no parece que sea a través de un combate, sino a través de estas palancas, ¿sí? Si veo que hay algo que insertar, sí que tendré que combatir en los medios con eso, claro. ¡Hostia! Vale, tío. Es el final aquí, ¿verdad? Acabamos de ahorrarnos un buen tiempo evitando esos semidioses, perfecto. Mira, sí, no he llegado a la hora de duración al final. Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido. Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular. Bueno, pues el próximo ya será el Resurrection 3. A ver cuándo lo podemos llevar a cabo. Adiós.